Buenas tardes, señor ministro, querida Patricia, señores académicos, queridos amigos, bienvenidos al Instituto Cervantes, a esta casa de la palabra, de la lengua, de la cultura y del debate intelectual. Hoy mejor que nunca cumplimos con estos objetivos al acoger el coloquio entre Gil Lipovetsky y Mario Vargas Llosa, con motivo de la publicación de La civilización del espectáculo, la última obra de nuestro premio Nobel. Porque precisamente en un día en que dentro de unos momentos comenzará uno de esos grandes espectáculos, me refiero al fútbol, que apasionan a millones de personas y al que también se refiere Mario Vargas Llosa en su libro, ustedes han preferido acercarse al Instituto Cervantes para escuchar las reflexiones de dos grandes figuras intelectuales de nuestro tiempo. Resultaría absolutamente fuera de lugar ofrecer en esta breve presentación un resumen de las principales ideas de la obra. Seguro que muchos de ustedes ya la han leído y a los que aún no la hayan hecho se la recomiendo vivamente. Me limitaré a ponerles en guardia, porque quien se adentre en la civilización del espectáculo corre graves riesgos. Primero, se sentirá abducido durante horas por la capacidad narrativa de un maestro que maneja con igual destreza la ficción que el ensayo. Después, quizás se vea obligado a arrumbar muchos de los prejuicios y percepciones que circulan en la actualidad acerca del lugar de la cultura, y este libro supondrá, en todo caso, una auténtica conmoción para más de un lector, una sacudida que le llevará a revisar muchas de las ideas preconcebidas en torno al estatus de la cultura en la sociedad contemporánea. La civilización del espectáculo es, ante todo, un manifiesto moral, es decir, una declaración razonada y crítica mediante la que Vargas Llosa ordena ideas dispersas en artículos y discursos anteriores y en la que argumenta su postura acerca de la literatura, el cine, la televisión, los intelectuales, el erotismo, el arte, la religión, la política y, en definitiva, sobre los hábitos y las reglas de conducta admitidas y practicadas por la cultura actual. Comienza el libro con un lamento, con la declaración de la pesadumbre que le produce a Mario Vargas Llosa contemplar que la cultura en la que se inició en los años escolares y universitarios se ha transformado en algo muy diferente, en una adulteración en la que el entretenimiento se ha convertido en el valor supremo, en la que se han generalizado la frivolidad y la banalización. Aquella cultura del pasado, nos advierte, pretendía trascender el tiempo y durar, mientras que la de hoy se consuma al instante y desaparece. Con la misma melancolía se cierra el libro, al considerarse el autor apenas un dinosaurio que pueda arreglárselas para sobrevivir y ser útil en los tiempos difíciles, tal como confesó al recoger el Premio de la Paz de los editores y libreros alemanes. Y, sin embargo, nada más engañoso y ajeno a Mario Vargas Llosa que la claudicación. Así que entre ese principio y final, en las más de 200 páginas en las que se concentra la sustancia de la obra, el autor se olvida de las renuncias melancólicas para enfrentarse con el entusiasmo y la pasión intelectual de siempre a desmontar trivialidades, lugares comunes, a batallar con argumentos y razones por la cultura que sirve para establecer jerarquías y preferencias en el campo del saber y de los valores estéticos. La civilización del espectáculo es el reverso de La ciudad y los perros, de la que novela de la que la Real Academia y las Academias Americanas estamos preparando una edición conmemorativa, de Conversación en la Catedral, de La guerra del fin del mundo y de Las fiestas del Chivo. Es la novela de las ideas de Mario Vargas Llosa. Es el libro que demuestra una vez más que sigue vigente aquel joven escritor que entendía el trabajo literario como una responsabilidad que no se agota en lo artístico y que está ligada a la preocupación moral y a la acción cívica. Y para dialogar con él hemos invitado a Gil Lipovetsky, uno de los intelectuales franceses más relevantes de nuestra época. Filósofo y sociólogo, fue profesor en la Universidad de Grenoble, recibió varios doctorados honoris causa y distintas distinciones honoríficas, entre las que destaca el haber sido nombrado caballero de la Legión de Honor. Lipovetsky es una de las voces más seguidas a la hora de reflexionar sobre el mundo contemporáneo y lo que se ha dado en llamar la posmodernidad o hipermodernidad.
en sus conocidos ensayos, por ejemplo, La era del vacío o La cultura mundo, respuesta a una sociedad desorientada, aborda las transformaciones del concepto de cultura que las nuevas tecnologías y sus usos sociales conllevan. La cultura mundo tiene su origen en el predominio de la pantalla, de la imagen y el sonido sobre la palabra. Es una nueva cultura de masas marcada por el consumo y la evasión, por el predominio de lo efímero y del hiperindividualismo. Muchas gracias, profesor Lipovetsky. Muchas gracias a la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a la Cátedra Vargas Llosa y a la Editorial Alfaguara por haber elegido el Instituto Cervantes para celebrar esta conversación. Mario Vargas Llosa sabe muy bien, y nosotros sabemos muy bien, que esta es su casa, de cuyo máximo órgano rector, el patronato, forma parte, y forma parte activa. Nos sentimos gozosos de que a lo largo de 2 décadas haya participado en un sinnúmero de actos en los centros Cervantes, de que tras recibir el premio Nobel se presentara por primera vez ante la prensa en el Instituto Cervantes de Nueva York, de que una de nuestras más hermosas bibliotecas, la de Berlín, lleve su nombre. Y sobre todo, nos sentimos siempre felices de leer sus obras y de tener la posibilidad de escucharlo. Muchas gracias, Mario Vargas Llosa. Te escuchamos, les escuchamos. Bueno, cualquier libro que publique Mario Vargas Llosa es un acontecimiento, pero este quizá lo sea especial y doblemente, porque nada más salir, muchos de ustedes no habrán tenido todavía ocasión ni siquiera de verlo, pues ya hace un tiempo que se comenta que está agitando conciencias, agitando reflexiones, porque aborda de una manera muy, muy franca, directa, honesta, cuestiones fundamentales de nuestro mundo contemporáneo. Y quizá por ahí podemos empezar esta conversación que será entre Mario Vargas Llosa y Gil Lipovetsky, esta conversación sobre lo que tú dices, Mario, el fin de la cultura y el comienzo de la civilización del espectáculo. Muy bien, Monse, cómo no, claro que sí. Ante todo, pues muchas gracias a Víctor García de la Concha por las palabras generosas con que nos ha recibido y también por la hospitalidad que nos brinda en este auditorio de una institución tan importante para la cultura y para nuestra lengua. En realidad este libro es un ensayo que expresa una preocupación, una cierta angustia, al ver que lo que nosotros entendíamos por cultura cuando yo era joven, cuando yo era adolescente, cuando yo era estudiante universitario, ha ido transformándose en algo muy diferente a lo largo de mi vida y convirtiéndose en la actualidad en algo que es prácticamente una, no sé si decir una negación, pero en todo caso algo esencialmente distinto de lo que nosotros entendíamos por cultura en aquellos años, los 50, los 60, los 70. Este libro trata de describir más o menos en qué ha consistido esta transformación y también en ver qué efectos puede tener esa deriva que ha tomado lo que hoy día llamamos cultura en distintos aspectos de la actividad humana. Lo social, lo político, lo religioso, lo sexual, etcétera. Puesto que la cultura es algo que impregna, sin ninguna duda, todas las actividades de la vida. El libro no quiere ser pesimista, pero sí quiere ser preocupante, incitar, digamos, a reflexionar sobre si esa importancia esencial y hegemónica que ha tomado el entretenimiento y la diversión
en nuestro tiempo puede convertirse también en la columna vertebral de la vida cultural. Yo creo que es algo que ha ocurrido, que está ocurriendo y que está ocurriendo con el beneplácito de amplios sectores de la sociedad, incluidos aquellos que tradicionalmente representaban, diríamos, las instituciones y los valores culturales. Me alegra muchísimo que Gilly Povetsky haya aceptado venir a participar en este diálogo, porque yo creo que él es uno de los pensadores modernos que ha analizado con mayor profundidad y rigor esta nueva cultura. En libros como La era del vacío o L'Empire de l'Éphémère, el imperio de lo efímero, ha descrito con gran conocimiento en qué consiste esta nueva cultura. Y a diferencia de mi caso, se ha acercado a ella sin inquietud, sin alarma, por el contrario, con simpatía, advirtiendo en ella elementos que considera enormemente positivos, por ejemplo, el efecto democratizador que tiene una cultura que llega a todo el mundo, una cultura que, a diferencia, diríamos, de la cultura tradicional, no hace distingos, no está monopolizada por una élite, por cenáculos de clérigos o de intelectuales, sino que de alguna manera permea al conjunto de la sociedad. Él dice también, cuestión desde luego muy interesante y debatible, que esta cultura ha permitido una liberación del individuo, porque a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en que el individuo en cierta forma era prisionero, expresión de una cultura, el individuo de nuestro tiempo puede elegir dentro de una panoplia verdaderamente de posibilidades culturales, ejercitando de esta manera no solo una soberanía, una voluntad, sino también una afición, una predisposición. Él dice que esta cultura es una cultura del placer, es una cultura del goce, y que permite que uno busque su placer y su goce en actividades que hoy día tienen ese signo, el ser culturales, aunque en el pasado ellas no pudieran ser consideradas culturales. Son ideas debatibles que a mí me convencen a ratos y a ratos me dejan pensativo, y por eso creo que este puede ser un diálogo sumamente fructífero entre dos acercamientos a un mismo fenómeno desde posiciones que son diferentes pero que podrían de alguna manera ser complementarias. Écoutez, d'abord, un très grand merci de m'avoir invité primero, à cette, cette por manifestation. A este evento, et merci à vous, a ustedes, Mario, de cette usted, belle présentation dans laquelle je me reconnais me parfaitement. Totalmente. Pour entrer directement Para entrar directamente le vif de la en el vivo, en la materia de la cuestión, quiero ir en su sentido. Subraya usted que esta sociedad del espectáculo crea un cierto de base ácida para el sentido noble de la cultura. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted en este sentido. Y he intentado, en un libro que se va a publicar en unos cuantos meses, teorizar sobre esta idea. Voy a permitirme desarrollar un poco este punto porque creo que va en el sentido que usted enfoca. ¿Qué era la cultura noble, la alta cultura, como la llamamos, en los modernos, para no irnos muy lejos en la historia? La cultura representaba el nuevo absoluto. Cuando los modernos comenzaron a desarrollar la sociedad tanto de la ciencia como de la democracia,
Il s'est créé une sorte de religion. Se crea una especie de religión del arte chez les romantiques alemanes, en los románticos alemanes qui a donné que a da la, lugar la misión perdón, ce que la religion traspasa el arte la misión al arte de contribuir con lo que no daba la religión ni la ciencia, porque la ciencia simplemente describía las cosas. Esa es entonces la tarea del arte. Entonces se da esta sacralización, el sacro del escritor, como decía Benichou, esta idea de que desde el arte del 17 y del 18 nos dicen que el poeta, los artistas en general, son los que muestran el camino, son los que dicen lo que decían antes los poetas. Perdón, la religión. Cuando vemos lo que es la cultura en el universo del consumo, el universo del espectáculo, lo que llama usted la civilización del espectáculo, estoy totalmente de acuerdo, el título es magnífico, pero vemos lo que ha pasado, la caída de este modelo. La cultura se convierte en una parte del consumo, es una celda, una célula del consumo. Y ya, fundamentalmente, no esperamos que la cultura cambie el mundo, como lo pensaba Rimbaud, cambiar la vida, cambiar el mundo. Esa era la tarea de los poetas, como Baudelaire, que rechazaba el mundo de lo utilitario, que solo veía la salud en la alta cultura, y es lo que podía cambiar el hombre, cambiar la vida. Ya nadie puede pensar que la alta cultura va a cambiar la vida. Y en este plano es la civilización del espectáculo que, de hecho, ha ganado. Y de la cultura lo que esperamos es divertimento, diversión. Una diversión un poco más elevado, pero fundamentalmente hoy lo que cambia la vida es el capitalismo, son las técnicas. Y la cultura viene a ser la aureola de todo esto. Creo que este es el primer punto, ya me lo dirá usted después, que el primer punto que va en la misma línea que usted propone. Pero habiendo dicho esto, podemos tener una visión estrictamente negativa, que no es totalmente la suya, ¿no? Pero en cuanto a esta sociedad del espectáculo y en general de la civilización del consumo, podemos ser totalmente negativos. Pues durante estos años en los que trabajo estudiando la sociedad contemporánea, he intentado demostrar el potencial positivo, a pesar de todo, que esto representa. Si tomamos el modelo de la cultura, la pendiente negativa es mayor, sí, es innegable. Pero la vida no es solo cultura. La vida también es la política, para nosotros la democracia, es las relaciones con los demás, la relación consigo mismo, con el cuerpo, la relación con el placer y con muchísimos otros elementos. En este plano, me parece que podemos decir que la sociedad del espectáculo, la sociedad de consumo, al mismo tiempo que ha estandarizado, normalizado, masificado los comportamientos, ha hecho, como lo dice usted, ha dado un grado mayor de autonomía a las personas. ¿Y por qué? Porque ha hecho que caigan los megadiscursos, las grandes ideologías políticas que marcaban a los individuos, que los ponían dentro de un régimen estanco. Y ha sustituido esto con el tiempo libre, el placer, el consumo, el hedonismo cultural. Y la gente en general ya no quiere nutrirse, no quieren seguir a las grandes autoridades, sino que quieren vivir felices y los individuos buscan la felicidad, el bienestar con los medios que tengan. Y añadiría, no siempre se consigue, incluso queda lejos. Estamos de acuerdo, sí, pero aún así, la sociedad de consumo, mediante el hedonismo, multiplica los modelos de vida, ha multiplicado las referencias. La televisión, que al mismo tiempo
es una especie de tumba de la alta cultura, pero sí que da referencias a la gente, ha abierto los horizontes, permite a los individuos comparar. Así que me parece que en este plano la revolución de los modos de vida relacionados con la sociedad del espectáculo es lo que ha permitido una autonomización, una individualización de los individuos, creando simplemente una especie de sociedad a la carta donde los individuos construyen sus vidas, sus modos de vivir. Ça me semble un point très important. Creo que es un punto muy importante porque cuando observamos las sociedades donde domina el espectáculo, vemos que son sociedades que en general son sociedades consensuadas sobre el pacto democrático. Ya no hay luchas sociales que acaben en baños sangrientos. Hemos rechazado en todos los lugares las figuras de las dictaduras. Y en este sentido, creo que la sociedad del espectáculo ha permitido a las democracias vivir de una manera menos trágica, menos esquizofrénica que lo que eran anteriormente. Esto nos ha liberado, en cierto modo, de las dos vertientes fundamentales que eran la edad moderna, la revolución y el nacionalismo. Estos dos vicios. Ahí donde triunfa la sociedad del espectáculo, los nacionalismos sí existen, pero no son sangrantes, y la revolución, en todo caso, la gran epopea, la gran esperanza revolucionaria escatológica que llevaba el marxismo, por ejemplo, ya no tiene muchos fieles ni mucha credibilidad. Cuando sabemos qué es lo que los nacionalismos y la revolución han atribuido al siglo XX, o cómo han contribuido, creo que también podemos ver, nos permite ver la sociedad del espectáculo, siendo siempre críticos, nos ha permitido evitar las lecturas apocalípticas. Bueno, esos son los aspectos, digamos, positivos en los que yo coincido en general de lo que podríamos llamar la civilización del espectáculo. Ahora, veamos algunos negativos. La desaparición o el desplome de la alta cultura ha significado también el triunfo de una gran confusión. Con la alta cultura se han desplomado ciertos valores estéticos sobre los que no existe ya un canon, un orden de prelación, unas ciertas jerarquías que la vieja cultura había establecido y que eran más o menos respetados. Eso hoy día prácticamente no existe. Por una parte se puede decir eso es extraordinario porque significa que hoy día tenemos en el campo de la cultura una libertad que es infinita, pero dentro de esa libertad también podemos ser víctimas de los peores embaucos, y concretamente en algunos de los campos de la cultura eso es hoy día una realidad que verificamos cada día. Quizá el más dramático, el de las artes plásticas. La libertad que las artes plásticas han adquirido consiste en que todo puede ser arte y nada lo es. En que todo arte puede ser bello o feo, pero no hay manera de saberlo. Porque como no tenemos el canon que antes existía, que nos permitía diferenciar lo excelente, de lo regular y de lo execrable, hoy día todo puede ser excelente o execrable, al gusto del cliente. En el mundo del arte la confusión ha llegado a unos extremos que verdaderamente llegan a ser cómicos y irrisibles. El gran talento y el pícaro se confunden
porque ambos son víctimas de mecanismos, el de la publicidad, por ejemplo, que en última instancia tiene la última palabra. Es verdad que en otros campos la confusión no ha llegado a esos extremos, pero de alguna manera se ha infiltrado y existe también una enorme confusión. Si la cultura es puramente entretenimiento, no importa nada. Si se trata de divertirse, un embaucador puede divertirme mucho más que una persona profundamente auténtica, sin duda. Pero si la cultura significa mucho más, entonces sí es preocupante. Y yo sí creo que la cultura significa mucho más. Y no solamente por el placer que produce leer una gran obra literaria, o ver una gran ópera, o escuchar una hermosa sinfonía, o ver un espectáculo exquisito de ballet, sino porque creo que el tipo de sensibilidad, el tipo de imaginación, el tipo de apetitos y deseos que la alta cultura, el gran arte, producen un individuo, arma y equipa a ese individuo para vivir mucho mejor, para ser mucho más consciente de la problemática en la que está inmerso, para ser mucho más lúcido respecto a lo que anda bien y a lo que anda mal en el mundo en el que vive. Y también porque esa sensibilidad así formada le permite defenderse mejor contra la adversidad y gozar más, o en todo caso, sufrir menos. Hablo de una experiencia personal. Yo creo que haber podido leer a Joyce, haber podido leer y gozar con Góngora, haber podido leer y entender el Ulises de Joyce, ha enriquecido mi vida enormemente. Y no solo por el placer que me dio vivir aquellas experiencias culturales, sino que me hizo entender mejor la política, me hizo entender mejor las relaciones humanas, me hizo entender mejor lo que es justo y lo que es injusto, lo que anda bien y lo que anda mal y lo que anda muy, muy mal. Y creo que llenó una vida de la que la religión había desaparecido cuando yo era muy joven, de una espiritualidad que sin esas cosas yo no hubiera tenido. Estoy hablando desde un punto de vista individual, pero si nosotros extendemos esto al conjunto de la sociedad y lo que esa cultura significa desaparece y es sustituida por el puro entretenimiento, ¿qué pasa con lo demás? ¿El puro entretenimiento es capaz de armar a una sociedad suficientemente para enfrentar toda esa problemática? Yo no estoy contra el capitalismo, yo estoy a favor del capitalismo. Yo creo que el capitalismo ha significado un extraordinario avance para la humanidad. Nos ha traído mejores niveles de vida, nos ha traído un tipo de desarrollo científico que nos permite vivir infinitamente mejor que nuestros antepasados. Ahora, todos los grandes pensadores del mercado, del capitalismo, siempre lo dijeron. El capitalismo es un mecanismo muy frío. Es un mecanismo que crea riqueza y que crea también un egoísmo que pasa a formar parte de la vida cotidiana. Eso debe ser contrarrestado por una muy rica vida espiritual. Muchos pensadores capitalistas pensaban que esa vida espiritual era la religión. Pero otros, que no eran religiosos, pensaban que era la cultura. Y yo creo profundamente que la mejor manera de contrarrestar ese egoísmo, esa soledad, esa competencia terrible y que llega a extremos de gran deshumanización en una sociedad, exige una muy rica vida cultural.
en el sentido más elevado de la palabra cultura, sino queremos llegar a algo a lo que desgraciadamente la sociedad contemporánea está llegando, a un vacío espiritual tal en el que todos esos aspectos negativos de la sociedad industrial moderna, toda esa deshumanización que la sociedad industrial moderna trae consigo, se están manifestando a diario. A diferencia de Gilles, yo no creo que esta civilización del espectáculo haya traído esa paz, ese sosiego, esa conformidad, diríamos, con lo existente, que ha eliminado o disminuido la violencia. Todo lo contrario, yo creo que la violencia está allí, la violencia es una presencia constante en nuestras ciudades. Nuestras ciudades están profundamente impregnadas de criminalidad. Hay una violencia que se manifiesta en los crímenes de género, en todo tipo de discriminación. Hay unos fantasmas que nacen, por ejemplo, con la crisis económica, que se traducen en xenofobia, que se traducen en racismo, que se traducen en discriminación. Hay la violencia contra las minorías sexuales, por ejemplo, que es muy manifiesta, con muy pocas excepciones hoy día en el mundo. Y eso, ¿a qué hay que atribuirlo? ¿Cómo explicarlo? Yo creo que una de las explicaciones, porque uno de los factores en que esa violencia se manifiesta de esa manera tan cruda, sin contrapesos y sin frenos, es precisamente el desplome de esa alta cultura, que es la que enriquece la sensibilidad, que es la que de alguna manera nos lleva a preocuparnos por esos grandes temas. Eso es en una cultura que, además de ser entretenida, era una cultura preocupante, una cultura inquietante, una cultura que creaba en nosotros una inconformidad y un espíritu crítico, algo que no puede crear jamás en sí la cultura que es pura diversión. Eso que en uno de los ensayos de Gilles justamente se llama la cultura mundo. Entonces, mi preocupación viene por ahí. No tengo nada contra el espectáculo. El espectáculo me parece formidable y a mí me divierte muchísimo el espectáculo. Pero si la cultura se vuelve solo espectáculo, yo creo que lo que va a prevalecer en última instancia, más que el sosiego, es el conformismo, una especie de conformismo, de resignación, de actitud pasiva. Y en la sociedad capitalista moderna, la pura pasividad del individuo, en última instancia, significa no el reforzamiento de la cultura democrática, sino el desplome de las instituciones democráticas, porque eso va contra la participación activa, la participación creativa y crítica del individuo en la vida social y en la vida política y en la vida cívica. Uno de los fenómenos justamente para mí más inquietantes de la sociedad contemporánea es esa desmovilización de los intelectuales, de los artistas, frente a los temas cívicos, el desprecio absoluto a la vida política, considerada como una actividad sucia, innoble, corrompida, a la que hay que darle la espalda, con la que no hay que de ninguna manera ensuciarse. Pues, ¿cómo puede a la larga sobrevivir una sociedad democrática sin una participación y sin una participación de la gente más pensante, de la gente más sensible, de la gente más creativa, de la gente con mayor imaginación? Creo que el preocuparse por el desplome de la alta cultura no es solamente, digamos, una pérdida para esa minoría, para esa élite que disfrutaba de esos placeres, diríamos, exquisitos del intelecto y la sensibilidad, sino que el conjunto de la sociedad sufre y puede padecer los grandes estragos que de ello pueden resultar, ¿no? Has dicho, Mario, y en el libro hay una reflexión bastante continua a lo largo, de hecho, del libro, de sus páginas, sobre el papel que ha jugado la religión o en el laicismo a través de las artes, el sentido de la trascendencia. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Cómo encuentras esa trascendencia en tu idea de cultura mundo? Eh,
La trascendencia la encontramos en la perpetuación de la exigencia ética, por ejemplo, que no ha muerto. A menudo asociamos la sociedad del espectáculo con la desaparición de los ideales. Es una vertiente, pero no es la única. Las jóvenes generaciones de la gente que se compromete, hay una base que ya no es la base política, que es la que tenían nuestras generaciones anteriores, sino la exigencia de la generosidad, de ayudarse mutuamente. Y esto muestra que la sociedad contemporánea no es sinónimo de un cinismo absoluto o del nihilismo, sino que es la vertiente más fuerte. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay contratendencias. En particular, lo vemos en las ONGs, los voluntarios, gente que se compromete, que da su tiempo y que busca en su vida y que su vida pueda hacer algo no solo por sí mismo, sino por los demás. Reconozco, evidentemente, que no es un fenómeno que llega a todo el mundo, pero sí que me sorprende que la sociedad del espectáculo, a pesar de todo, favorece estas muestras de generosidad a escala planetaria. No crea solo egoísmo, sí lo crea, pero también crea otros fenómenos que permiten trabajar para que el equilibrio, para que la escala vaya más en un lado o en otro, pero no es algo que sea absoluto. Así que me gustaría recalcar todo lo que ha dicho, que es muy importante y llama a muchos desarrollos. De hecho, me parece que quizás tengamos una sensibilidad distinta en el punto siguiente. Al escucharle, veo que usted ve en la alta cultura un contrapeso, una salvación frente a la desregulación mortífera de la sociedad del espectáculo y del capitalismo. Yo estoy por el capitalismo, sí. No es sobre el capitalismo, sino es sobre la manera de humanizarlo o cómo conseguir un sistema más aceptable. Y así, y en este punto estamos de acuerdo. Quizás el punto en el que no tengamos el mismo optimismo es que usted piensa que la alta cultura es un medio capital, quizás diríamos esencial, para rectificar la vertiente del capitalismo, no para transformarlo. Mientras que yo soy más escéptico, tengo quizás menos fe que usted en la alta cultura. Me gustaría desarrollar un poquito esta idea. Ha dicho cosas muy interesantes sobre la violencia, diciendo que la sociedad del espectáculo, que también se asocia a la diversión, puede acompañarse de violencia en las minorías o violencia sexual y otros tipos de violencias. Cuando grandes periodos de cultura se han dado, Oscar Wilde pasó 20 años de su vida en prisión, casi toda su vida en la cárcel. Recuerdo también que la nación más cultivada era la alemana, antes de la guerra. La alta cultura no ha protegido a los hombres, a las personas, de la barbarie absoluta, que fue el nazismo en la nación de Goethe, de Kant. Así que, por esta razón, pienso, y luego lo retomaremos, yo soy profesor, con lo cual defiendo la alta cultura, pero pienso que quizás debemos también proponer otras vías distintas a la alta cultura. Conocimiento de las grandes obras, sí, es una vía, pero no es la única. Pienso que en el mundo de la desorientación contemporánea
del mundo contemporáneo, tenemos que devolverle la dignidad a los hombres, tenemos que devolverle la fe por la actividad, en la actividad. No solo fe en el conocimiento y el disfrutar de las altas obras. Lo que hace el hombre es la alta cultura, pero también darle el hecho que los hombres sean actores y que construyan su mundo. Y la escuela no debe quedarse en ir contra la corriente de la televisión, de ver las series americanas. Tiene que dar herramientas a las personas para que se conviertan en creadores, creadores no solo de arte o de literatura, sino creadores de todo, empresas, gente que hace cosas, técnica, ciencia, la cultura, la alta cultura, que es el humanismo, es una vía, pero no es la única. Debe acompañar, sí, pero creo que si tomamos un punto de vista demasiado centrado en esto, creo que tendremos dificultades porque, y tiene razón, la sociedad de la imagen, la sociedad de la diversión, es más y más difícil hacer que la masa de gentes entre este baño cultural. Hoy, hacer leer el Ulises de Joyce a la gente de las afueras, para de los barrios, de distintos barrios más humildes, cuyos padres vienen de fuera, es difícil. Pero es muy difícil, es posible, pero es muy difícil. Y creo que, de todos modos, sí que podemos vivir, y vivir bien, y vivir digna, sin tener por qué conocer las grandes obras. Es un primer punto. El otro punto que me gustaría comentar para seguir haciéndoles reír, estamos de acuerdo en el diagnóstico del origen que ha evocado el inicio de, es decir, el desplome de las jerarquías estéticas. Pero aquí también tenemos que tomar un poco de espacio y decir que la sociedad del espectáculo, no es la única responsable. Comenzó con la más alta cultura, con las vanguardias. Ahí es donde se da el ataque real contra el arte académico, el estilo, lo bello. Duchamp no es la sociedad del espectáculo y al mismo tiempo abrió la vía a cualquier cosa. A exposiciones, sí, en las exposiciones podemos poner cualquier cosa y que se va a llamar arte. La sociedad del espectáculo ha captado esto, pero sí que nace dentro, incluso dentro de la alta cultura. El desplome de la estética y de la alta cultura, el origen, la semilla está dentro de la cultura, y es muy importante esta semilla, está dentro de la cultura. Pero, sin embargo, la sociedad del espectáculo, finalmente, no ha cambiado mucho las jerarquías estéticas. ¿Qué ha hecho la sociedad del espectáculo? Crea algo inédito en la historia. Crea artes de masa. Hasta entonces, el arte, las artes eran artes tradicionales, artes rituales, artes mágicas, artes religiosas y artes de clase, artes aristocráticas. La sociedad moderna, desde el siglo XX, inventa algo que no existía hasta entonces y que podemos llevar el arte de las masas. En el cine, por ejemplo, es una de estas figuras. La obra es una obra que se dirige a todos, independientemente de cualquier cultura anterior. No hace falta haber leído las grandes obras para apreciar una película. Y el cine no ha cambiado la estética, ha creado algo distinto. Al lado de las grandes jerarquías estéticas, ha creado un arte de la diversión que sí que nos da obras muy mediocres, pero también ha producido cosas magníficas y cada vez más obras medianas que no son grandes obras de arte, pero que no son malas porque se hacen sentir emociones y hacen reflexionar a la gente. Así que yo creo
que en lo y voy a dejarlo aquí para poder dialogar. Pienso que el capitalismo, porque el cine es una mención también del capitalismo, no hay cine sin capitalismo, No está todo rechazado aquí, porque crea las artes de masa, el arte de masa, y ya lo he dicho, está la publicidad. La publicidad, evidentemente, podemos denunciar, la publicidad no es siempre agradable verla, sobre todo cuando te cortan la película, o incluso peor si te cortan el programa cultural, es peor. Pero sí, si una reflexión sobre esto. A menudo acudo a debates sobre este tema, como usted, pero hay que seamos sinceros. ¿Cómo podemos pensar una democracia sin publicidad? Cuando sabemos que la prensa no existe sin publicidad, la prensa no puede hoy vivir, y cada vez menos con Internet, no puede vivir simplemente con sus lectores. La publicidad hace que sea posible tener una prensa libre. Con lo cual, de hecho, hay que denunciar, sí, la publicización, si podemos decir, de todas las cosas, pero hay que ver el aspecto que no es todo negativo en la publicidad. Me alegro mucho que Gilles haya tocado el tema del nazismo. Lo primero que hizo el nazismo apenas subió al poder, ¿qué fue? Una gran quema de libros, frente a la Universidad Humboldt, donde prácticamente toda la gran tradición cultural alemana, no solo alemana, pero fundamentalmente alemana, produjo una pira gigantesca. El nazismo no ha sido el único movimiento totalitario que ha tenido una desconfianza cerval hacia la creación artística, hacia el pensamiento filosófico, hasta los artistas más o menos críticos de su tiempo, de su sociedad, a los que por supuesto reprimió brutalmente. Todas las sociedades autoritarias de la historia, lo primero que han hecho es establecer sistemas de censura por la gran desconfianza que les merecía la cultura. Y tenían razón. Veían en la cultura un gran peligro. Eso es la Inquisición. La Inquisición es una institución que se crea para no permitir, digamos, la libre emisión de las ideas, de las creencias, para encasillar, digamos, el pensamiento, la vida intelectual, desde luego la vida espiritual, dentro de ciertas normas precisas que respondían a las convicciones del poder. Bueno, pues eso es lo que ha hecho el comunismo, eso es lo que hizo el fascismo, eso es lo que hizo el nazismo, eso es lo que han hecho todas las dictaduras que en el mundo han sido. Y yo creo que allí tenemos justamente la mejor demostración de la importancia de tener una cultura rica, altamente creativa y libre. Una cultura rica y altamente creativa solo puede ser libre. Y por eso es que esa cultura alta y creativa es uno de los fundamentos de la libertad. Si ella desaparece, es porque ha desaparecido la libertad en el seno de esa sociedad. Esa libertad puede desaparecer, desde luego, en razón de un régimen autoritario y brutal, Hitler, Stalin, Fidel Castro, Mao Zedong. Pero puede desaparecer también de otra manera. Puede desaparecer a través de la frivolidad y el esnobismo. Puede irse, digamos, degradando cada vez más si llegamos a creer que para cierta gente, pues Joyce o Eliot o Proust, son absolutamente inútiles e inservibles, porque no tienen la cultura necesaria, porque tienen una preocupación
inmediata mucho más importante, porque tienen necesidades, digamos, que solventar. Ese tipo de pensamiento es muy peligroso. Yo creo que para ellos también Proust es importante, aunque no sepan leer, que de alguna manera lo que hizo Proust los beneficia también a ellos, a pesar de ser analfabetos y a pesar de no estar en condiciones de leer a Proust. Porque lo que hizo Proust fue crear un tipo de sensibilidad frente a ciertas cosas que a los individuos que fueron capaces de contaminarse con lo que hizo Proust los hizo más sensibles, por ejemplo, a la situación de esas pobres personas. Y les dio conciencia de que había, por ejemplo, unos derechos humanos. Ese tipo de sensibilidad es una sensibilidad que resulta fundamentalmente de la cultura. Y cuando la cultura no está allí detrás, esa sensibilidad se embota extraordinariamente. Y eso explica, por ejemplo, que habiendo sido el nazismo lo que fue, haya rebrotes del nazismo todavía en la Europa más culta y más civilizada. Eso explica que, habiendo vivido Europa la experiencia atroz del Holocausto, el antisemitismo no solo no haya desaparecido, sino que rebrote, y rebrote periódicamente. Y que, por ejemplo, la xenofobia, que es, por desgracia, una tara universal, rebrote, y no en sociedades primitivas, incultas, sino en sociedades muy cultas, en aquellos sectores donde justamente no llega Proust, ni llega Eliot, ni llega el Ulises de Joyce. Entonces, digamos, yo creo que la alta cultura es inseparable de la libertad, porque la alta cultura ha sido siempre crítica, ha sido siempre resultado del inconformismo y fuente de inconformidad. No se puede leer a Kafka o a Tolstoy o a leer a Flaubert sin convencerse de que el mundo está mal hecho, de que comparado con esas cosas tan hermosas, tan perfectas, tan bellas, donde todo es bello, lo feo es también bello, lo malo es también bello y hermoso, el mundo real es tan mediocre en comparación con todo ese mundo maravilloso que crearon esos grandes escritores, artistas. Y eso crea en nosotros un sentimiento tremendo de inconformidad, de resistencia y de rechazo de lo que es la realidad real. Y esa es la fuente principal del progreso, de la libertad, y no solamente en el campo material, sino fundamentalmente en el campo de los derechos humanos y en el campo de las instituciones democráticas. Yo creo que la defensa de la alta cultura está ligada justamente a esa gran preocupación por la libertad y por la democracia. Es verdad que en las sociedades cultas del pasado había injusticias monstruosas desde el punto de vista social y económico. ¿Qué cosa nos hizo conscientes de que esas injusticias estaban allí? La cultura. Fue la cultura la que nos dio suficiente sensibilidad, suficiente racionalidad para hacernos conscientes de aquello que andaba mal a nuestro alrededor. Fue la cultura la que nos hizo entender que la esclavitud era injusta, que había que acabar con la esclavitud, que el colonialismo era injusto y que había que acabar con el colonialismo, que el racismo, toda forma de racismo, de discriminación también son injustos y violentos. Desde luego, cuando Proust escribía En busca del tiempo perdido, no sabía que estaba trabajando por la libertad y que estaba trabajando por la justicia, pero sí lo estaba haciendo. Y eso estaban haciendo Rembrandt, y eso estaba haciendo Miguel Ángel, y eso estaba haciendo Wagner, que era racista en su vida privada, cuando componía su música. Y yo creo que eso es lo que han estado haciendo los grandes artistas, los grandes pensadores, los grandes creadores, cuya función no es la de los grandes tecnócratas ni la de los grandes científicos, con la contribución extraordinaria que ellos prestan a la humanidad. Pero el trabajo de los tecnócratas y el trabajo de los científicos es un trabajo de especialistas, es un trabajo que va orientado en una dirección. En cambio, el trabajo de los grandes humanistas no va orientado en una dirección, va orientado al conjunto de la sociedad,
de alguna manera establece esos denominadores comunes que se pierden en la sociedad con la modernización, con la industrialización. La sociedad moderna es una sociedad que va segregando, que va separando a los individuos, y por eso en esas sociedades es tan importante ese denominador común que nos hace sentir siempre solidarios y fraternos, porque establece entre nosotros una comunidad de intereses. Esa comunidad de intereses solo le establece la cultura. Esa comunidad de intereses no le establece jamás la técnica ni la ciencia, que crea especialistas, es decir, que crea divisiones absolutamente cerradas, incompatibles entre sí, y que gracias a ello, por supuesto, existe el progreso. Pero o sea que creo que defender la alta cultura es defender no solamente a esa pequeña élite que goza con los productos de la alta cultura, sino es defender cosas tan fundamentales para la humanidad como la libertad y la cultura democrática, que la alta cultura nos defiende contra los totalitarismos, contra los autoritarismos, pero también contra los sectarismos, contra los dogmas. Una cosa muy, muy, muy interesante, por ejemplo, en los estudios de Jean Lipovetsky, respecto a las ideologías con las que yo tengo, digamos, la misma desconfianza y el mismo temor que él, que él dice que la cultura del espectáculo ha erosionado las ideologías, que ha sido más eficaz luchando contra las grandes ideologías utópicas que los argumentos racionales y democráticos. No, que muchas de estas ideologías se han ido desintegrando y desapareciendo justamente a través de esa necesidad de diversión, de entretenimiento, a través de esas modas, a través de esa búsqueda del placer inmediato y rápido, que han ido devaluando las grandes ideologías. Pues si ese es uno de los logros de la sociedad del espectáculo, en buena hora, yo estoy de acuerdo. Eso, desde luego, tenemos que celebrarlo, porque creo que el desplome de las grandes ideologías es el desplome de una de las grandes fuentes de guerras y de violencias en la sociedad moderna, ¿no? Tenemos que terminar. Si puede ser breve para concluir. Mario ha resaltado un punto en el que estoy totalmente de acuerdo, un punto muy importante, cuando resalta cuánto lo que somos nosotros, los hombres modernos, se lo debemos a la alta cultura. Se lo debemos a la filosofía, a la literatura, la democracia, los derechos humanos, el humanismo. No nace así porque sí, traído por la evolución de la historia. Es todo un baño de reflexiones, de sensibilidades modernas, traídas por filósofos, escritores, y es lo que ha forjado el cosmos humanista, individualista y democrático. Lo que sea el planeta, es decir, el mundo moderno, nace con el del espíritu de ciertas personas, y no fueron los únicos, pero sí que han sido estas personas las que han puesto el germen, los que han dado el código, en cierto modo, de una sociedad que ya no tiene su base en el más allá, sino que se lo encuentra en sí mismo al reconocer la libertad y la igualdad y dignidad de todos. Es una invención intelectual principal que debemos a la alta cultura. En este punto estamos integralmente de acuerdo. Igual que hay que defender la creación como agente de libertad. Ahí estamos totalmente de acuerdo. De acuerdo. Simplemente, lo que quería decir antes son dos o tres cosas. En primer lugar, no estoy totalmente convencido de que la alta cultura nos preserve, nos conserve, nos proteja contra el desborde, si quieren, de estas violencias, del totalitarismo y de cualquier violencia de cualquier otro orden. Si la alta cultura genera libertad, en todo caso, a menudo, como diría Kant, sin manos
no tiene manos contra las amenazas del poder y de los intereses. En segundo lugar, hoy no solo la alta cultura defiende estos valores que usted quiere y aprecia como yo. Hoy, en muchos campos, la televisión, el cine, todo un conjunto de producción de masa celebra los derechos humanos, celebra la dignidad humana. No con obras que serán consagradas por la historia, pero sí, a pesar de todo, difunden hoy estas instancias, en cierto modo, la ideología humanista. Me sorprende ver, no sé, películas de Spielberg, vale, nos falta cultura, está lejos, son blockbusters, son taquillazos americanos, ¿no?, que cuestan decenas y decenas de millones de dólares, pero la ideología es humanista. Y difunde en la sociedad el imaginario democrático, todos estos valores que en su inicio nacieron en la alta cultura. Es un punto muy importante. Y el tercer punto, estoy también de acuerdo con usted, en que la sociedad de consumo, del espectáculo, da lo mismo. Ha contribuido con muchas cosas, el bienestar, ha abierto las opiniones, como ha dicho usted, ha disuelto las grandes ideologías, ha dado más autonomía privada, y al mismo tiempo, esta sociedad no es suficiente. Se ve bien que la sociedad del espectáculo, que promete la felicidad, no puede mantener esta promesa. No podemos diabolizar a la sociedad del consumo. Ya hay gente que lo ha hecho, que la diaboliza. Otros aspiran a hacerlo. No hay que, si queréis, hundir al bebé. Hay que quedarse con lo que esta sociedad tiene positivo en cuanto a libertad, modos de vida, longevidad, muchas cosas. Pero al mismo tiempo hay que reconocer, y aquí nos estamos de acuerdo, el universo del consumo es incapaz de rellenar fundamentalmente las aspiraciones más elevadas del hombre. El hombre no es solo un consumidor. Y la sociedad de consumo se dirige al hombre como si fuera solo consumidor. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el consumidor y el hombre? Hay muchas diferencias. En todo caso, con una perspectiva humanista, herencia de la alta cultura, esperamos del hombre que crea, que invente, que tenga valores. Y eso la sociedad de consumo no lo crea. Por esta razón, vemos muchos movimientos que se comprometen, que hacen cosas, que actúan en muchas asociaciones que significan que consumir es comprar marcas, viajar no es suficiente, las personas necesitan comprometerse. Y además, por otro lado, ¿qué es lo que vemos? Vemos a través de Internet, a través de las nuevas herramientas de la comunicación, un desarrollo formidable de los amateurs, de los jóvenes que hacen vídeos, que hacen películas, hacen música. Ahí, no todo es genial, por supuesto, pero sí que traduce algo. Traduce que lo que Nietzsche hablaba de voluntad de poder, no de guerra, sino es voluntad de creación. Es una cosa, es algo que la sociedad de consumo no ha destruido. No ha podido hacer que el hombre sea algo, alguien que solo quiere marcas. Los hombres siguen queriendo hacer algo con sus vidas. Y esto es lo que tiene que hacer la escuela. Tiene que dar herramientas para que cada uno, esté donde esté, pueda hacer algo con su vida
y ser simplemente y no ser simplemente un consumidor de marcas y modas. Tenemos un trabajo enorme que hacer y aquí también podemos hacer cosas. El mercado mundial, el capitalismo mundial, sí que reduce el margen de maniobra de los estados. Lo sabemos muy bien, por desgracia, pero los márgenes son muy estrechos. Pero en revancha, y aquí creo que estamos de acuerdo, en la cultura sí que podemos hacer cosas. La educación puede actuar y es uno de los grandes campos de los trabajos del siglo XXI, porque la sociedad no va a ser solo técnica y herramientas lo que la conforme, es también hombres la sociedad, hombres armados, armados en sus cabezas, en sus deseos, en sus intenciones, y la escuela debe ayudar a los hombres a conseguirlo. Así que la alta cultura es uno de los instrumentos, pero pienso que no es el único. Tenemos que repensar la escuela. La escuela en la era de Internet, tenemos que repensar, reconcebir qué es la educación en una sociedad desorientada que ya no tiene las referencias que había antaño. Y es un trabajo enorme, pero que va a diseñar el mundo del mañana. Estamos completamente de acuerdo en eso. Yo creo que la sociedad industrial moderna, la sociedad de mercado, la sociedad de los países avanzados, ha mejorado extraordinariamente las condiciones de vida de las gentes, sin ninguna duda, pero de ninguna manera ha traído esa felicidad que busca el ser humano como un destino final. ¿Qué falta? Bueno, lo que falta es justamente eso que se denomina una vida espiritual rica. Esa vida espiritual rica a un sector de la sociedad se lo da la religión, se lo da la fe. En el pasado era fundamentalmente la fe. En la sociedad moderna, solo un sector de la sociedad siente que de alguna manera completa su existencia material a través de la religión, pero queda un sector muy amplio al que la religión no llega, al que la religión no le dice nada, y allí es donde la cultura debe jugar un papel fundamental. Estoy absolutamente de acuerdo en que la educación debe ser uno de los grandes instrumentos a través de los cuales la sociedad moderna pueda ir llenando ese vacío espiritual. Pero precisamente si hay algo que está en crisis en la sociedad moderna es la educación. No existe un país en el mundo prácticamente cuyo sistema de enseñanza no refleje una crisis profunda, por la sencilla razón de que no sabemos cuál es el sistema más adecuado, más funcional, que cree, por una parte, los técnicos, los profesionales que la sociedad necesita, y por otra parte, llene los vacíos que esa sociedad moderna tiene en el campo precisamente espiritual. La educación ha hecho crisis precisamente por eso, porque no ha sido capaz de encontrar una fórmula que aúne esos dos objetivos. Y ahí es donde tenemos que trabajar si queremos que esta sociedad, digamos, moderna, esta sociedad que es capaz de satisfacer las necesidades materiales de los hombres y de las mujeres, sea también capaz de llenar ese vacío espiritual que acompaña a la sociedad del siglo XX. La educación es absolutamente fundamental, pero junto a la educación es fundamental también la familia y el individuo. Y todo eso requiere que haya unos ciertos consensos a la hora de desarrollar esos programas que deben regular la vida de nuestras escuelas, de nuestros institutos y de nuestras universidades. Sobre eso existe una extraordinaria confusión, pero si existiera por lo menos la conciencia de que es allí donde nosotros debemos ser creativos y funcionales, creo que habríamos dado ya un gran paso. En todo caso, creo que, aunque las discrepancias puedan ser numerosas en la superficie, en lo profundo, creo que todos, Gil y yo, estamos de acuerdo en todo caso, en que hay que leer a Proust, en que hay que leer a Joyce,
en que hay que leer a Rimbaud, en que lo que hizo Kant o lo que hizo Popper, lo que pensó Nietzsche, son cosas valiosas también en esta época y pueden ayudarnos a diseñar esos programas de educación de los que depende que la sociedad del futuro sea menos violenta y menos infeliz que lo es la de hoy. Muchas gracias.